tengas al canal. Hoy día les traigo un video mostrándoles unas cositas que compré en Colourpop. Y ya llevo como ya varias semanas y sin poder tocar el maquillaje. Así que hoy día les voy a enseñar lo que yo compré. En Colourpop siempre hay ofertas, así que decidí comprarme unas cositas que estaban muy económicas, por decirlo, porque... a veces hay este remate. Cuando hay remate siempre trato de aprovechar. A veces no siempre compro en Colourpop, pero esta vez me animé porque habían cosas muy bonitas. Así que bueno, esta es la caja. La caja es como una caja normal, sencilla y común, pero a la hora de abrir es lo más bonito, que cuando lo abres encuentras este detalle de que la caja es decorada por dentro. Es muy muy bonita, me gusta ese detalle de la caja. Bueno, les voy a enseñar rapidísimo. Voy a arreglarme el cabello a un ladito para que no me incomode a la hora de grabar. Ok, así. Bueno, lo primero que compré fue esto, esta paleta, este cuarteto de sombras individuales. Hay un pelota que me molesta aquí. Ok. Bueno, esta de aquí, miren. Viene así. Lo que me gusta es que viene bien decorado, bien bonito las cosas. Y bueno, pues me encanta. Y bueno, así vienen las sombras. Voy a empezar a utilizar Colourpop, ya que tengo unas cositas de ellas, entonces voy a empezar a utilizarlas. Tiene estas sombras que la verdad me gustó mucho, porque estos colores me encantan, les digo la verdad, porque son unas sombras de unos tonos súper bonitos. Me gustó este oscuro que tiene acá. Y son bien, bien, bien suavecitos los colores, pero la pigmentación es estupenda. Es una sombra, son unos productos, creo que es muy recomendada, porque las sombras pigmentan muy muy bien. Creo que a la gente le gusta, porque aparte de eso, también por sí no son tan caras los productos de Colourpop, son muy accesibles. Bueno, vamos con lo demás. También compré unos mini labiales, de los labiales de la colección de Hello Kitty que había sacado. Si ustedes no saben o no están enteradas, bueno, este Colourpop sacó una colección que era todo de Hello Kitty. No sé si ustedes lo vieron o no, pero para las fanáticas de Hello Kitty les va a encantar. Sé que les va a encantar. Y bueno, esta de acá, miren. Está bien bonita y el envase son pequeñitos. No da ganas ni de sacarlo de la caja, porque la caja, hasta la cajita es bonita. Y acá vienen los 5 labiales. Y vienen así, miren, vienen hasta decorado, porque la parte de acá, esta parte que supuestamente en los labiales normales viene diferente, acá viene puro lacito. Y viene con, dice por ahí, dice Hello Kitty, por acá creo. Y bueno, son estos tonos en los que yo tengo, son 5 tonos. Y la verdad me encantaron estos colores. Vamos a abrir uno a ver qué tal. Son chiquititos y lo bueno de esto es que son pequeñitos y lo puedes llevar en tu bolso, lo puedes llevar en cualquier lado. Me gusta las cositas que tiene, porque son, ay Dios, no puedo guardarla, ahora sí. Son unas sombras muy bonitas. Luego compré esta de aquí, que son 3 labiales. Y bueno, está de moda lo que es duraznito, ¿no? ¿Verdad? Porque veo que varias están sacando duraznitos. Y son estos 3 labiales. Los 3 labiales son como que entre tonos, así medio entre tonitos naranjas, esos tonos que me fascinan mucho. Este de acá es el tamaño normal. Y el color está bellísimo. A mí me encantan estos tonos. No sé ustedes, chicas, pero a mí me fascina esos colores. Recién los voy a sacar de su caja y los voy a guardar recién. Ahí los voy a poner en mi tocador. Este es otro. Ay, perdón, se me va la voz. Este es uno más oscurito. ¿Vieron? Tienen como que algo de que es así, algo similar, pero no son totalmente parecidos. O sea, uno puede ser un tono más oscuro, otro más claro. Bueno, y este es el último de los 3 labiales. Para que vean ustedes, miren, son 3 tonalidades diferentes, pero bonitas, ¿no? La verdad que sí, miren, miren mi mechón que me está saliendo. Parece que tuviera no sé qué en la cabeza. Bueno, también agarré esta paleta. Es una mini paleta y no me costó tan cara esta. Es así y viene 4 colores. La cajita está bellísima, miren.
Viene así imantada. Miren, tiene unos colores muy bonitos. Yo les prometo hacer looks con ellos. Miren. Este color está bellísimo porque es algo como que bien diferente a otros tonos. Y está bellísimo ese color. Este es el tono verde, que en realidad están pigmentan muy muy bien los colores. ¿Para qué? Y la paleta me gusta, porque estas paletas pequeñas me gustan también porque las puedes llevar en el bolso y bueno, pues puedes llevártela a cualquier lado. Ahí están los colores, me encantó estos colores oscuros. Bueno, vamos a ponerle en su cajita. Y lo que más me gustó de todo, bueno, ellos te mandan folletos y estas cosas. Ese también me mandó el papelito, pero no me vino dónde cuesta el ¿cómo se llama? El costo de cada producto. Esta de acá. Esta es la cajita que supuestamente es de Hello Kitty y eso. Atrás te dice más o menos cómo es, miren. ¿Ven? Viene dos labiales, creo que viene dos iluminadores, dos sombras, algo así, creo. Y uno que es para como sticker, ¿qué sticker sheet? No sé, todos tienen su nombre. Vamos a abrirlos para que ustedes vean. Viene así y viene con un espejo. Viene con un espejo y viene lo que son los dos labiales, este rubor creo, que si no me equivoco, iluminadores. Y lo demás creo que, bueno, sombras, ¿no? Viene así y súper bonito porque la parte roja de acá es este decorado con puros lazos. Y bueno, pues está bien bonita. Esta de acá me gustó mucho. A ver, vamos a abrirlo y vamos a sacar, a ver. Esta es una sombrita que se llama Super Shock. No, así no se llama. Sticker Sheet se llama. Es un tono así como marrón claro, es mate. Este color es mate. Acá hay otro que se llama, a ver, oh, ya está. Se llama Bento Box. Bueno, Bento, aquí en Japón le llaman el Bento, le llaman la comida que ya está preparada. Cuando tú la compras así preparada es Bento. Bento, ¿no? No, Bento es también cuando le preparas la comida y lo llevas en un tapercito, creo, si no me equivoco. Bueno, este de acá es entre como un gris. Me falta hacer un maquillaje en tono gris, ¿verdad? He hecho de todos los colores, pero menos de gris. Y bueno, no lo probé. A ver. Lo que me gusta es que son medios como bien suavecito a la hora que tú pones tu dedo. No son así como que sombras secas, que a veces tú, por más que le pases el dedo a la brocha, no sale el producto. A ver, este de acá es un tono más clarito. Este se llama Juice Apple. Este es como un dorado bien clarito, pero bien bonito el color. Porque la verdad lo puedes utilizar, ay, de tantas maneras. Hasta de iluminador lo utilizaría. Porque está bellísimo. Tiene unos destellos dorados. Miren ustedes por ahí, no sé si se logra ver. Aunque ahorita estoy con mis uñas chiquitas, chicas, porque me saqué ya las uñas porque ya no las soportaba, no se me salían. Y decía, no se me sale. Cuando se te sale rápido te quejas, cuando no se sale ya te estás quejando porque ya no aguanta las uñas. Y bueno, eso me pasó a mí, ya no me aguantaba las uñas. Bueno, en este de acá viene un rubor, creo que también lo puedo utilizar como sombra, ¿no? Porque es lo mismo. Este de acá se llama Fan with Friends, es un rubor de estos. Y viene otro que es, creo que lo podrías utilizar como bronzer o iluminador también. Super, no, bueno, este es Yummy Cookies. Acá está el nombre arriba, Yummy Cookies. Es un poco brillosa, por eso que les digo que lo pueden utilizar como un iluminador. Este está bien bonito. Bueno, ahora, el labial, los labiales, el otro como que no me convence a la hora que lo vi, pero no sé, porque no lo he probado, no puedo juzgarlo más, el labial. Esta de acá está bien bellísimo, este labial tiene en la tapa, tiene todo lo que es los lacitos de Hello Kitty.
Y este es el rojo perfecto, que supuestamente es como que el color del lacito. Este. Y es un rojo, pero es un rojo intenso, intenso. Que ustedes lo ven, es un rojo, 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 intenso. Es un rojo súper intenso, la verdad que me gustó. Está bonito porque esos colores como que nunca van a pasar de moda, los colores rojos, creo yo. Este de acá es como que más doradito. Es trabo. Ultra, perdón. Glossy Lip. Es que me trabo para hablar. Este es como que más brillito. Creo que este, miren, es como más un gloss, pero tiene así como destellos más dorados. Este. No sé, yo pienso que, ay, por lo menos que no está seco, pero si lo puedo poner en otro labial, por ejemplo, en los otros entre tonos naranjas que también tengo ahí, pienso yo que si le pones encima a los otros labiales, que por ejemplo este, se ve bonito, porque es como un color muy clarito, tiene más así brillos, brillos, creo que quedaría muy bien si le puedes poner encima de otro labial, creo que quedaría más bonito todavía. Y bueno, pues este es un gloss. Este no seca totalmente, pero lo puedes utilizar, bueno, pienso yo que de esa manera, ¿no? Y bueno, eso sería las cositas que me compré en ColourPop, chicas. La verdad, me ha gustado mucho porque son varias cositas que agarré para ese precio que estaban. Está muy, muy, muy bueno. La verdad que sí me ha gustado bastante los productos de ColourPop. Y bueno, como siempre, atentos, ellos te mandan siempre tu notita, tu tarjetita, las cosas que sacan. Bueno, no sé, muchas cositas que te mandan acá. Y bueno, eso sería todo, chicas, lo que compré en ColourPop. Ya sabes que tú puedes ir a su página porque ya ellos ya hacen envío internacionales. Antes no hacían envíos internacionales, pero ahora ya lo hacen. Entonces ustedes pueden con gusto tener también los maquillajes de ellos porque también son buenos y la verdad a mí me gusta. Solamente que una de esas sombritas a mí no me gustó mucho, por lo que no sentía que pigmentaban bien, pero con los dedos funcionan mucho mejor todavía que con las sombras. Así que, perdón, con las brochas. Y bueno, chicas, así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Antes de irme, así voy a mandarles saludos porque sé que a algunas tal vez les incomodó que los dijera al inicio. Creo que los voy a poner al último. A veces pongo los saludos en la pantalla, se me hace mucho trabajo, les confieso, pero bueno, mientras a ustedes les agrade, normal que yo pueda poner los saludos en la pantalla, o si no, prefieren que los diga al último en cada video. Así que bueno, chicas, quiero mandarles saludos para Liliana de Orasma, para Scarlett Romina Fredes también para ella, para Caterine Gil de YouTube también para ella, también para Tere González, ella también me comentó, pero igual le estoy mandando saluditos, para Elian Jacqueline Salas Valle también para ella, saludos, para Lisbeth Cordeo, también para ella que es de YouTube también. Y también para Susan López. También para Miriam Mukul. Bueno, chicas, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Estas cositas a mí me encantaron, me encantaron. Y bueno, no te olvides de regalar un dedito arriba, suscribirte al canal si es que no estás suscrita. También puedes dejar tu petición. Y también quiero agradecer a las chicas que comparten mi trabajo, que le dan like a mis videos, que me comentan. La verdad que muchísimas gracias a todas ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima, chicas. Y cuídense mucho. Bye, bye.